La... Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Meet Magento Spain 2016. Principalmente lo que os voy a presentar hoy es tres o cuatro cositas para poder disfrutar el evento, explicaros un poco qué es lo que vamos a hacer, daros la clave del wifi, que estéis todos ahí, que nos podéis conectar, ¿vale? Y daros un par de recomendaciones adicionales para que le podáis sacar mayor partido al evento. Siempre cuento lo mismo todos los años, o sea que... voy a ser súper breve, le voy a dar paso luego a Tomás para que haga la introducción de la Meet Magento Association, que es el ente organizador de Meet Magento en todo el mundo. ¿De acuerdo? Importante, Interactive 4. Nosotros no hacemos presentaciones comerciales, nunca nos ponemos delante de la audiencia, ni contamos quiénes somos, ni qué hacemos, ni los estupendísimos que somos, el pedazo de equipazo que tenemos. Este año, pues, voy a poner un slide. Importante, este año tenemos más de, a ver, me estoy perdiendo, 800 registrados. Con respecto a otras ediciones, hemos multiplicado el número de asistentes. No sé por qué no está todo el mundo lleno, debe ser que la gente se le han pegado las sábanas hoy o algo, pero esperemos que al final o a la mitad del día pues podamos contar con todos los asistentes aquí. El año pasado tuvimos 550, este año somos 800 entre merchants, tiendas, gente alrededor del negocio del comercio electrónico y también periodistas acreditados. Hay más de 500 empresas, diferentes empresas acreditadas. Y sobre todo, lo más importante, este año tenemos más de 225 tiendas online que están presentes aquí, representadas por gente que se ha registrado. Creo que es un hito importante, nos convierte en el segundo Meet Magento en cuanto a asistentes y en cuanto a gente registrada de todo el mundo, por debajo del Meet Magento Vietnam. Y la verdad es que nos sentimos súper orgullosos. Tanto la fase de captación como la comunicación del evento ha salido fenomenal y nos hemos visto incluso desbordados. Ayer tuvimos que cortar los registros porque ya es que ya no cabía más gente. Como vengan los 800, vamos a estar bastante apretados. Interactive 4. Bueno, somos la única empresa que organiza dos ediciones al año. Como bien sabéis, no solamente organizamos la española, también organizamos la edición americana. Es completamente diferente, es un evento que no tiene absolutamente nada que ver con un poco la conciencia y el tipo de negocio que se realiza en Estados Unidos. Tengo que decir que la edición española es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ¿por qué? Pues porque tenemos otro tipo de colaboración entre empresas. No tiene nada que ver el nivel de diálogo, el nivel de contacto que tenemos no solamente con los sponsors, sino también este año, sobre todo, con empresas que se dedican a hacer lo mismo que nosotros. Este año contamos, por ejemplo, con Honesty, con Alfa 9, con otras empresas, incluso también de otra manera, haciendo algunas charlas, algunas ponencias. Y la verdad es que es asombroso el nivel de colaboración que podemos tener, empresas que podemos ser incluso competencia. Y eso es justamente lo que significa Meet Magento. O sea, Meet Magento es un espacio abierto en el cual nosotros celebramos de manera anual el poder estar juntos, compartir, disfrutar todas esas pequeñas cosas que nos pasan día a día, sacar partido de ella, hacer networking, hacer negocio también, evidentemente. Ya llevamos, como os he dicho, seis ediciones y vamos a convertirnos al final en el principal organizador haciendo seis ediciones en 3 años. Apuntar bien el wifi, todos, ¿vale? Es el momento de sacar el móvil, hacer una foto,
y a chupar de internet, porque después de la primera edición que tuvimos problemas con el wifi, ya el año pasado aquí conseguimos que todo el mundo estuviera bien conectado y sin ningún tipo de problemas. El wifi es importante. También es importante la aplicación oficial de Meet Magento, ¿de acuerdo? Si queréis estar al tanto un poco de la agenda en cualquier sitio, en cualquier charla, ver un poco quién es el siguiente ponente, los sponsors y sobre todo las charlas las podéis al final, podéis hacer rating de las charlas. Es importante para saber un poco a quién podemos traer o cómo podemos orientar el evento el año que viene. Para nosotros es muy importante. Snowdog es nuestro partner oficial tecnológico, que es una empresa como nosotros que se dedica a hacer exactamente desarrollo de comercio electrónico, que también tiene una pata importante de desarrollo de apps y es quien provee la aplicación. Le damos muchísimas gracias. Podéis descargarla tanto en el App Store como en el Google Play, en la tienda de Android. Importante, para nosotros, para la difusión del evento, no olvidéis tuitear, ¿vale? Utilizar el hashtag correctamente. Es MM16 primero y luego S, no al revés, ¿vale? Muchísima gente tuitea MMES y luego 16, no, el 16 va en el medio, o sea, y a darle el Twitter a tope a ver si podemos conseguir como el año pasado que fuimos trending topic. Y sobre todo, siempre termino la presentación de entrada con tres o cuatro topics, es por favor conocer, compartir, aprender y sobre todo disfrutar. Disfrutar de este evento tanto como disfrutamos nosotros, tanto en la organización como en el transcurso y luego después recordando cada año un poco pues, la gente nueva que vamos conociendo y cómo vamos cambiando un poco el evento. Este año le hemos dado tres o cuatro giros importantes. Veréis no solamente presentaciones de sponsors, sino los sponsors están sobre todo obligados también a traer gente a hacer exposiciones con ellos. O sea, creemos que os llevéis de aquí una experiencia enriquecedora en la cual podéis conocer de primera mano lo que pasa día a día en tiendas online que no son las vuestras, ¿vale? Y sobre todo gracias a los sponsors. Sin ellos esto no sería posible. Sin su apoyo, sin su soporte económico, sin las actividades que nos proponen, sin los speakers, sobre todo con los merchants que traen este año a hacer su caso de éxito. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Espero veros no solamente este año, sino en ediciones sucesivas, porque este evento lo vamos a seguir haciendo, esperemos que muchísimos años. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y voy a dar paso a Tomasz Kolec, que es el presidente de la asociación Meet Magento. Muchas gracias. Was too fast. 1986. I just want to know how many of you had been in business 30 years ago already. Maybe you can raise your hand. That's only a few people, if you look to that. It's only 30 years ago. This year is, in one point, quite interesting, because in 86, we started to talk about computer-integrated manufacturing. And this is something we know today under the name Industry 4.0. And it's quite interesting to understand that even 30 years ago, we had ideas, we had conceptions, we had approaches, which you see 30 years later again in the IT business, but also in the normal business. If you look to 1997, even 2 years ago, in 1995, Amazon started his business, went into work. It's now already more than 20 years ago. But also in 1997, or 95, we saw the beginning of the dot-com bubble. And this dot-com bubble is something we believe was very important for e-commerce, but also very important for Magento as we know it today. If you go to 2005, it's also a quite remarkable year, because in 2005, there were some people outside, developers, merchants, retailer, business people, who were quite unhappy with the software, with the solutions they had to use to develop good e-commerce solutions. And in 2005, 2006, we saw the people, Varian, a company, starting to think and to work on Magento and to develop the Magento platform, Magento One, as we know it today.
where we are today. Today, of course, we are in Madrid, we are in Spain. We are at the Meet Magento Spain, the third edition, as Ignacio just said before. And for us, it's quite cool, because if you look back to the last 30 years, then that's something we should not forget. A few years ago, the entire world was gray. Today, in the year 2016, the world is orange. That means the world, if you look to Magento, if you look to e-commerce, is Magento today. And for everyone, for everybody who is today here, it's something you should not forget. If you look into Magento, it's an international platform where in every market, in every place you go, in every place you want to make business, you will find Magento. We had, in this year, around 20 events, 20 Meet Magento events. Next year we are going forward to have 50 Meet Magento conferences, as we have it here, in 50 different markets. And this means also for you, for every person who is attending today, if you want to do international business, look out to a Meet Magento. If you want to go to Vietnam, if you want to go to China, if you want to go to Argentina or Brazil, just look to the next Meet Magento. You will find there people you can cooperate, you can make business with. The entire organization, what we have here, it's now defined in an association, the Meet Magento Association. The Meet Magento Association is a non-profit organization. We started it last year. We brought in all the activities we have around Meet Magento. But for us, what is the association? What is Meet Magento Association? It's a place for every people who want to do e-commerce or who are involved into Magento projects or are using Magento to meet face-to-face. And we believe very strongly in face-to-face meetings. We believe in listening, in watching, learning, because we want to make business. And therefore, we have these four words: listen, watch, learn, and make your business. And that's also the purpose of the conference today, why we are here. I have two other slides I want to share before you can start the official conference. The first one is about innovation. We have, since the beginning of this year, a chief innovation officer inside the Meet Magento Association. And I want to ask you all to look to this survey and this link. I will send it also later by a tweet, that you can just go there and give us some information. We want to know which kind of innovation is important for you and what we have to take care inside the association and inside all of our events for 2017. There's another project I also want to share. It's the Meet Magento World Conference. It's a fully online conference. It will run at the beginning of December. This means in a few days. We will have around 100 different speakers. We have a studio with 50 to 100 guests, and you can join the conference online from your office, from your home. There are 4,000 streaming slots, so if you are interested in the best presentations we had in 2016, that's a place you should go and you should attend. So if you need more information, everything, you can find it here under meetmagento.com. The conference today, as I always end my presentation, is it's about you. It's about learning, it's about sharing, it's about contributing. Ignacio mentioned before our sponsors, he's also mentioned our speakers. Of course, they are very important, but the most important point, the most important fact, it's you. And you can leave today the conference with a lot more information, with a lot more knowledge, but also with some more people you know. There are more people you can ask for help or you can ask to develop your business. And that's the reason, because we are doing those conferences. And that's the reason, because we want you to come and to contribute and to share. So I wish you today a very nice conference, a very nice day. If you have any more questions, I will be around until 3 o'clock. So good luck and a good day. Thank you. Nice thing to Ben, right? Yes. You ready? As usual? Okay, you can come here. Okay. Damos la bienvenida a Ben Max Magento, por favor.
Thank you.